Y en un ratito van a ver ahí partes del ensayo y van a conocer a mis alumnos y a mis alumnas. Esto es un blog. Sí, es un blog. Es la 1 del mediodía, de lunes feriado. Pero tengo que ensayar a Quilmes. Así que hoy van a ver mi día. Sé que no son fan de los vlogs, pero yo tenía ganas de hacer uno. Así que véanlo. Haz el control remoto acá. No, no. ¡Ah! ¡Se me va! Lo salvé. Saben que por favor tienen que suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta, Cafecito App, donarme dinerillo ahí en cafecitoapp.com/joelavadok. También seguirme en mi Instagram, que es joelavadok, donde subo historias, quejas, músicas, etc. Mi TikTok es joelavadok. ¿Me levanto con esta energía siempre? Pues no, mi ciela. No, es raro de hecho que me levante así. Me suelo levantar mucho más como de mal humor, como molesto, sin ganas, como que no me hable nadie. Hoy como me pude levantar a la 1, estoy mejor. Huevito duro vamos a desayunar con cafecito también. Yo sin café existo, vivo. Yo sin café, pues no, mi ciela. Me doy cuenta que muevo mucho esto. Bueno, quiéranme como soy. Quiéreme como te quiero yo. A mí no mi tatuaje. ¿Alguna vez vieron mi tatuaje? Bueno, me parece que no. Es la unión del teatro con la música. Pues, teatro musical. Acá tengo otro. Es You Must Go On. Y acá tengo la palabra arte. Que se ven todos al revés en realidad. No se pueden apreciar. Pero les quería mostrar mis 3 tatuajes. ¿Vieron que supuestamente iba a ser desayuno? Pues no, mi ciela. Pues no fue desayuno. ¿Por qué no desayuné? Porque tuve que hacer de amo de casa, tuve que acomodar, lavar platos, lavar cocina, guardar cosas, guardar ropa, doblar ropa, etc. Y se me fue la hora, así que más que desayuno ahora voy a semi-almorzar. Después la gente me dice, ¿por qué se te va el tiempo, Joel? ¿Por qué llegas tarde? ¿O por qué? Porque yo siento que el tiempo me alcanza para todo y me doy cuenta que al final no me termina alcanzando. Me hice estos brócolis salteados con manteca, crema de leche, condimentos varios y unos huevitos duros con aceite de oliva y sal. Y acá el bendito café, que le quedó ahí algo raro. Le quedó como la crema así, porque como estaba ansioso le puse el hielo rápido. Tenía que ponerme a estudiar unos guiones, 3 debería, pero bueno, 2. Y dije, pero vamos a hacer algo antes. Antes que nada, miren mi pared de musicales, ¿no es hermosa? ¿Qué me voy a poner a hacer? Hace unos días me compré una consola, tiene más de 14.000 juegos. Merezco jugar un ratito antes de estudiar. ¡Nah! ¿Es momento de comer heladito y de estudiar? La respuesta no le sorprenderá, pues claro que sí. Queda más o menos media horita para salir hacia Quilmes, porque un alumno nuestro de Playbill, quienes no sabían, tengo una escuela de teatro musical con 2 amigas, y a principios de octubre nuestro alumno nos avisó que se tenía que bajar por un cambio en las materias de su facultad, así que tengo que salir a ser el protagónico. Tengo que estudiar todo. Amo estar arriba del escenario, soy feliz, me encanta, no me quejo, pero no tenía planeado esto porque yo, pues, director. Entonces yo dirijo, armo puestas, tomo decisiones, no subo al escenario. Mis alumnos del amor, por suerte, están poniéndole onda y están arreglando ensayos extras para que yo pueda subirme al escenario más tranquilo. Así que en un ratito van a ver ahí partes del ensayo y van a conocer a mis alumnos y a mis alumnas. Cuando yo les digo que no logro salir a horario por cosas que pasan, es cierto, mis 4:20 son. Yo iba a salir a las 4 puntos, ya estoy 20 minutos atrasado. No sé por qué es. O sea, hay algo como más fuerte que yo. Tengo una teoría. Como yo me adelanté 2 semanas al parto de mi madre, que dije, bueno, ya está, tuviste demasiado de adelanto para toda tu vida. Así que, además, vas a llegar tarde. Si saben, dejen en los comentarios por qué la gente llega tarde. Pero no es a propósito. No es que digo que la gente me espere. No, porque a mí me molesta esperar. Pero siempre suceden cosas y termino llegando tarde. Primera de Mickey, pues sí, mi ciela. Con una bermudita y unas crocs. ¿Por qué uso las remeras grandes? Porque las que me compré en Disney, pues las voy a seguir usando por más que me queden grandes. Ustedes dirán, Joel, ¿no bajaste 30 kilos para usar remeras que me queden grandes? Pues sí, sí, las de Disney. Y aquí estamos en el subte esperando a que venga. Este es el momento donde toda la gente me está mirando porque estoy grabándome con el celular y dicen, ¿quién es este señor? ¿Qué le pasa? ¿Por qué graba? No sé por qué la gente no mira lo que hacen ellos en vez de mirar qué hacen las demás personas. Tomando la línea A, después hacia la línea C a Constitución y de ahí el tren hacia Quilmes. Y todo anda bien, llego temprano. Ya llegamos a la línea C bastante bien de tiempo y ahí viene el subte. Dale que llegamos. Sí, 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 sí. Dale que llegó horario, dale que llegó horario. Ya aquí en el tren, esperando que arranque. Arranque en 15 minutos igual. Mientras tanto, obviamente, pues sigo estudiando aquí en el tren porque todo tiempo es valioso. ¡Ali!
más lindo. Y ya llegamos a Quilmes. 20 minutos antes del horario, mira. Más temprano me perjudica, te diría. No es tan seguro sacar el teléfono acá. Mis alumnos me dan miedo cada vez de acá. Pero bueno, quería avisar que ya había llegado. Me olvidé mi café. Y keto, la gente no suele tomar los cafés que tomo yo. Y pasé por un chino y no tenía. Acá en Quilmes la gente no consume café sin azúcar. ¿Y ahora qué tomo? Quiero café. Voy a llorar. Sí, me traje mate para hacer tereré. Pero yo sin café no soy yo. ¿Ves? Ahí es cuando está raro. Justo cuando empieza a grabar se equivoca. Bueno, ahora que estas equivocaciones van a salir. Para, estaba el miércoles se va a picar si no saben esto, ¿eh? Bueno, contanos. Esto va para YouTube. ¿Cómo estás? Súper feliz, ansiosa. Mira, papitas, Pepsi. Muy bien. Pepsi Black para cuidar el azúcar. Bueno, acá están recuperando un poco las coreos. ¡Nos morimos de frío! ¡Quedó un reviver plano aparte! ¿Qué están haciendo? A ver, cuenten. Estudiando. ¿Les parece estudiar en el ensayo? Bueno, repasen. ¿Qué pasa? ¿Cómo es su nombre? Pilar. Pilar. Uy, que me edita las portadas, que se enoja porque nunca lo nombro. Él es. Y Vicky es la que edita. Ella es. Así le ven la cara. Y yo soy columna favorita. Bueno, se autodenomina. Eso soy yo. Somos todos. Y ella trae cosas que yo no puedo comer. ¿Te parece? Es la que en la obra se está comiendo a tu ex. ¡Que venga el desgraciado! ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos el alquiler? ¿Ves? Eso está... No, ahí ya, ya se están yendo. ¡Bien! Una última, dale. Ah, claro, porque Cami y Vicky, ustedes no aparecieron en el video todavía. Saluden. Hola. ¿De dónde vienen? Desde viernes 15 de diciembre a las 9 de la noche. Sí, yo también estoy ahí. En el grupo. Hoy quiero en te llamas bailar. No penses en la plata. Con ti puedo pasar. Ha, 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 ha. ¿Qué hace? 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 La DJ. La DJ. La abuela DJ. La abuela DJ, señor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Adiós. Ya se fue. La guita tinta del corazón, aunque hoy se celebra la generación, hay que brindar por... Una y media de la mañana. No estoy llegando de mi amiga. Seguirá dormida. No sé si duerme o no duerme. Las gatas estaban. Mi amiga. Duerme. Y acá nos levantamos en Quilmes. 8 de la mañanita. Y creo que acá voy a dar por terminado este vlog. Ya hoy es martes. Ya comienza la semana. Me tengo que ir corriendo a capital. Por si no, nos vemos en otro clip. Que tengan una hermosa semana, pásenlo bien, disfruten, suscríbanse, pónganle me gusta, síganme en Instagram, en TikTok, cafecito, todo lo que les digo siempre. Gracias por el amor y el cariño de siempre, se los agradezco un montón. Hagan lo que aman, es lo más importante, como les digo siempre. Y nos vemos en el video de la semana que viene. Bye.